La Feria de Teatro de Castilla y León celebra esta semana en Ciudad Rodrigo su 18ª edición, convertida un año más en escaparate del sector escénico con la presencia de 244 profesionales acreditados. María Josefa García Cirac, consejera de Cultura, asistió a la inauguración. Poniendo en valor nuestras compañías, pero también siendo un foro de presencia de numerosas personas que se acercan a Ciudad Rodrigo en estas fechas, no solo para disfrutar sus espectáculos, no solo para disfrutar del teatro, sino también con esa visión de internacionalización, con esa visión de comercialización y de apuesta por las artes escénicas, en este caso por el teatro. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha mantenido en Ponferrada una reunión de trabajo sobre los problemas sociolaborales en los municipios mineros de León y Palencia. Es un plan especial y específico para estos municipios. Un plan que se va a materializar en estos 2-3 meses, como muy tarde. Un plan de empleo local en el que van a posibilitar que los ayuntamientos contraten personas para hacer trabajos de interés público y de interés social con financiación de la Junta. Es decir, se trata de una subvención directa de la Junta que superará el 1 millón de euros para estos municipios. Rosa Valdeón anuncia que por acuerdo del Consejo de Gobierno, la Junta invierte más de 900.000 euros en caminos y limpieza de cauces en la zona de Villaoz 2, en Burgos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de la limpieza de cauces, de la red de desagües, de caminos principales, en el concreto son 13 caminos principales y 8 caminos secundarios, la apertura de 4 arroyos nuevos, siguiendo las trazas de los que existían ya, y el aporte de tierra vegetal para construir una parte como tierra de cultivo. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, explica el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea, que asigna a la comunidad más de 1,5 millones de euros. Importante por cuanto supone uno de los pilares básicos de la financiación de nuestro medio rural, que junto con la PAC estaríamos hablando de más de 8.300 millones de euros de aquí al año 2020. Por lo tanto, importante en cuanto a financiación, importante en cuanto al desarrollo, a la modernización que va a permitir al rejuvenecimiento del sector y al incremento de la competitividad que se busca en este importante área de trabajo de la Junta de Castilla y León, en esta importante área que es la agricultura, entendida agricultura, ganadería y el sector agroindustrial. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha entregado a la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo la talla de su patrona restaurada en el centro de Simancas. Es una restauración conservativa, se ha pretendido el respetar ese carácter vocacional de la imagen, y es un placer el que vuelva a estar en la iglesia de San Lorenzo. Toro se convertirá el próximo año en la sede de una nueva edición de Las Edades del Hombre, por acuerdo de la Junta de Castilla y León y de la Fundación de las Edades. Toro disfruta de un patrimonio monumental inigualable, de las condiciones que hacen que sea un lugar magnífico para acoger la próxima muestra de Las Edades del Hombre.